surge teniendo en cuenta los pilares fundamentales que tiene el Instituto, que se relacionan a la investigación y la capacitación del personal docente de la institución. Fue así que durante el año pasado participamos de unos encuentros en la Fundación INECO organizados por escolas. De este modo, consideramos propicio y oportuno acercar a las varillas y a la zona un abordaje de las neurociencias en educación. Así surge este proyecto que hoy nos convoca. Contamos con el placer de la presencia de la licenciada Florencia Salvareza. La licenciada es directora de INE, perteneciente a la Fundación INECO. Es licenciada en lingüista y, bueno, con ella estamos compartiendo este espacio tan importante para la comunidad. Bueno, la escuela para transformarse necesita mucho tiempo. Pequeños cambios que acumulados en el tiempo van a producir grandes, esperemos, mejorías. No es solo la neurociencia es una de las herramientas para mejorar la educación, siempre en manos de los docentes. Entonces la idea es que los docentes sepan de los avances científicos en aprendizaje, discutir además políticas públicas a nivel de políticas públicas, que es lo que se está haciendo, y poder participar en intercambios de este tipo que son importantísimos. Si uno ve las ganas de los docentes, porque vienen un sábado todo el día y se quedan y están agradecidos, y uno también está agradecido que vengan. La verdad que eso siempre estimula a que se puedan hacer cambios. Así que no hay más en la formación docente porque es nuevo. Es nuevo en términos generales, la formación docente no ha cambiado tanto, pero yo supongo que de acá a un tiempo habrá algunos conceptos que seguramente entren en la formación docente, como habrá otras cosas también que ingresen a la formación docente. Que la parte fundamental es la evidencia. Las neurociencias es ciencia, no es opinión. Entonces hay cosas que a uno los resultados no le gustan, entonces hay que ir a cambiar las cosas para tener otros resultados. No podemos discutir los resultados. Entonces la neurociencia lo que provee es datos sobre cosas que sabemos. Decimos, bueno, si sabemos esto, ¿por qué no vamos por acá y cambiamos? Esto por el lado de estrategias pedagógicas, por ejemplo. Por otro lado, lo que conversábamos recién, el tema de dislexia, que se superpone con salud, pero bueno, dislexia es una dificultad específica de aprendizaje que antes no se conocía, entonces los chicos la verdad que tenían trayectorias escolares muy penosas, con muchísima dificultad, y ahora sabemos que podemos intervenir y ayudarlos antes, y como todos los chicos pueden aprender, van a aprender ellos también. Entonces el conocimiento es inclusión, un poco esta es la idea. La escuela tiene que, como decíamos hoy, le tiene que enseñar a todos. Enseñarle a los que aprenden fácil es fácil. Hay que enseñarle a todos, a los que aprenden fácil, a los que les cuesta un poquito y a los que les cuesta mucho también. La escuela es para todos. Vengo del área del lenguaje, de trastornos del lenguaje y trastornos de aprendizaje. De ahí entré por lenguaje a dislexia, por dislexia a alfabetización y por alfabetización a neurociencias para educación. Ese fue el camino. En el mundo hay mucho.
La neurociencia avanzó un montón en relación a educación, hay asociaciones internacionales muy importantes, hay congresos muy importantes, tanto para divulgación hacia docentes como de experimentación científica pura. Hay asociaciones, el INVES, el Learning and the Brain, hay mucho. Así que, digamos, es un área que ha crecido en esto, en la convicción de que la ciencia puede mejorar cuestiones de la vida cotidiana y la educación es vida cotidiana. Que positivo. Mucha gente, muy interesados, muy atentos. Uno mira desde ahí arriba y ve 250, 300, no sé cuánta gente, pero un montón de ojos así, atentos, nos vuela una mosca. Así que es más que excelente. La organización, la convocatoria, la gente. Yo viajo mucho por el país haciendo esto, porque como dice todo el mundo, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Así que tratamos de que no sea tan así. Porque la educación es en todo el país. Y uno de los problemas que tenemos es que hay muchas diferencias educativas en el país, en la Argentina. Y si nosotros queremos una sociedad toda mejor, necesitamos que la educación sea mejor en todos lados. En el inicio de la jornada hablábamos de la importancia de acercar los lineamientos del Ministerio de Educación de la Nación y los lineamientos de la provincia, ¿sí? Entonces esto de poder pensar en las prioridades pedagógicas que tenemos en la provincia de Córdoba y tomar todos los avances de las neurociencias para la vida cotidiana en las aulas, ¿no? Entonces, hablamos de los estudiantes que puedan sentirse cada vez más seguros en aulas, ¿sí? Y en escuelas que están convencidas, como dice Anijovic, que todos los chicos, todos los estudiantes pueden aprender, ¿no? Entonces, hablábamos hoy y decíamos que estamos tratando de tender un puente que nos conduzca a todos, ¿sí? Estudiantes, docentes, formadores y profesionales como hoy nos acompañan a lograr este cambio.